Esto me pasó cuando trabajé como chofer de un tortón hace muchos años. Yo soy de la comunidad de Llano Grande en el estado de Oaxaca, en México. En los años 80, en mi comunidad se implementó un programa social llamado CONASUPO, el cual consistía en abastecer una tienda de abarrotes con los artículos básicos para que las comunidades más vulnerables pudieran adquirir los productos a un precio más accesible. Para surtir dicha tienda comunitaria, era necesario transportar la mercancía de la ciudad hasta el pueblo. Y como se han de imaginar, el encargado de hacer eso era yo. Para hacer ese trabajo se me fue asignado un camión tipo Thornton. Cada fin de mes iba del pueblo a la ciudad para surtir la tienda. Por lo regular mis viajes los hacía muy temprano, a las 5 de la mañana, para ir y regresar ese mismo día. Precisamente en uno de los viajes que hice fue que pasó esto. Yo salí, como les había mencionado, muy temprano. Por lo regular solía ir siempre solo, pues no me gustaba mucho la compañía. Esa madrugada que salí del pueblo era particularmente más fría que otras, incluso estaba lloviznando, pues estábamos en fechas de lluvias. El trayecto del pueblo hacia la ciudad es de más o menos hora y media, pero gran parte de él se lleva a cabo en terracería, o sea, en carretera de tierra. Por esa misma razón, y viendo que el camino estaba lleno de lodo y por temor a que el camión se atorara, manejaba con mucho cuidado. Ya llevaba poco más de media hora después de que salí del pueblo, cuando la lluvia apretó más fuerte. Encendí los limpiaparabrisas y aún con más cuidado seguí mi camino. En ese punto del viaje estaba rodeando un pequeño cerro que tiene sus faldas a la carretera. Y fue curioso, pero en ese momento escuché el ruido de algo, algo que venía bajando por el cerro. Por el ruido que hacía, me asusté creyendo que era un deslave. Pisé el freno del camión hasta el fondo, haciendo que se detuviera bruscamente. Levanté mi mirada hacia el cerro y pude ver cómo de él venía bajando algo, algo de color negro. No sé si ustedes me vayan a creer esto, pero eso que bajó del cerro deslizándose, se trataba de un ataúd de color negro. Sé que suena como una locura, pero es cierto. Las luces del camión iluminaron claramente como un ataúd de color negro bajó del cerro y se paró justo en medio de la carretera. Por más que le di vueltas al asunto, se me hizo algo poco creíble, pues lo que estaba viendo no tenía lógica. Lo primero que se me cruzó por la cabeza fue quizás pensar que en la parte de arriba de ese cerro estaba algún panteón, y con las lluvias alguna caja de difunto se había resbalado. Pero hasta donde yo recuerdo, en ese lugar no hay nada, ni panteones, pueblos o siquiera casas. Todo está completamente vacío. Por la posición en que quedó aquella caja, era imposible que yo pudiera rodearla, pues el tráiler pasaría a arrollarla. También pensé en bajarme y hacerla a un lado, pero solo de pensarlo se me lava el cuerpo y un miedo muy feo me recorría todo. Debido a la situación y a que la lluvia comenzó a apretar más fuerte, no tuve más elección que dar la vuelta y regresar al pueblo. Ya iría otro día por los comestibles. Cuando regresé le conté a mi abuela la razón del por qué no había ido a la ciudad, siendo que ella me dijera que lo que vi fue una señal, señal de que no debía avanzar, pues que un ataúd negro se parara enfrente de mí era signo que algo muy feo podría pasarme si seguía de frente. La verdad, yo le creo mucho a mi abuela, y si ella dice eso, entonces es eso.
Soy trailero por tradición familiar. Mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre y ahora yo somos una larga lista de familiares que trabajamos en este gran oficio. Por cuestiones de salud, mi padre dejó de operar hace muchos años, mismos que yo tomé el mando de su camión personal que sirve para transportar muebles de una ciudad a otra. Por esa misma cuestión que mi padre tuvo, también con el tiempo me hice de su ruta, así como de todas sus entregas. En una ocasión, mientras platicaba con mi padre, él me dio un par de recomendaciones con respecto a su ruta, pues aunque es una muy tranquila, solo hay un detalle del cual cuidarse. Mi padre me dijo que si una noche, la que sea, porque no hay una en especial, me encuentro en el camino con un hombre llamado Gabriel, y este me pide que lo lleve, simplemente que lo haga. Que no le pregunte por qué o a dónde, que no cuestione nada y mucho menos, jamás me atreva a negarle el viaje. Le pregunté a mi padre la razón de eso, pero él dijo que si me decía, quizás no tomaría sus viajes. Remarcó solo que debía llevarlo, y con eso todo estaba correcto. Por allá del año 2015, ya hacía un año haciendo la ruta de mi padre, hacía el mismo tiempo atrás que él me había dado la recomendación de su ruta, y hasta el momento nada me había ocurrido. Una tarde salí de la sucursal con dirección a mi destino de entrega. Aquel viaje era de unas 5 horas, mismas que si hacía correctamente, estaría llegando como a las 10 o las 11 de la noche. Pasado unas 3 horas y con poco más del camino recorrido, me paré en una gasolinera para comprar un café y estirar las piernas. Para esa hora ya eran casi las 8 u 8:30 de la noche. Estaba regresando ya a mi tráiler cuando de pronto se me acercó un hombre de unos 30 o 35 años, preguntándome si por favor le podía dar un aventón. Le pregunté cómo se llamaba y hacia dónde iba, a lo que él dijo: Gabriel, me llamo Gabriel y voy un poco más adelante. Si se lo preguntan, él era un hombre común y corriente, no había nada de extraño en su persona, era como ustedes o como yo. Rápidamente recordé lo que mi padre me dijo, y sin dudar de que fuera el mismo Gabriel que me había comentado, le dije que sí, yo lo llevaría. Ambos subimos al camión y reanudé mi marcha. Así como ese hombre subió al camión, empecé a sentir una extraña sensación, pero no era de miedo, era más bien algo como intriga. Quería preguntarle hacia dónde iba, o si conocía a mi padre, pues me habían hablado mucho de él. Sin embargo, por temor de hacer caso a lo que me dijo mi padre, de no cuestionarle nada, decidí mejor quedarme callado. Pasaron casi 20 minutos cuando aquel hombre, quien todo el tiempo estuvo sin decir palabra o hacer nada, pronunciara: tienes el mismo aroma que tu padre. Se nota que eres su hijo. Aquello me causó algo de intriga y dudas, porque no entendí qué quiso decirme. Fue por eso que le pregunté eso mismo. Él no dijo nada. Solo mencionó que más adelante, en la siguiente curva, bajaba. En ese momento, un enorme miedo recorrió mi cuerpo. El clima era cálido, pero yo estaba tiritando. Con cuidado me orillé sobre el final de la curva y dejé que el hombre bajara. Cuando él lo hizo, simplemente me dijo: gracias por traerme. Nos volveremos a ver, estoy seguro. Ten mucho cuidado en el camino. Después de dejarlo, seguí mi camino y vi a Gabriel por el retrovisor hasta que él se perdió de vista. Tiempo después le comenté a mi padre que ya había tenido aquel encuentro con Gabriel,
pero se me hizo una persona un tanto extraña, así que le cuestioné quién era ese hombre. Mi padre dijo que él era un nahual de la zona. De vez en cuando sale a la carretera y pide aventones, pero cuando alguien se los niega, termina comiéndoselos. Es por eso que a Gabriel nunca debes decirle que no. Toda mi vida he trabajado detrás del volante. He sido taxista, chofer de autobús y más recientemente trailero. Por experiencia fácilmente puedo decir que tengo más de 30 años manejando, y en todos y cada uno de esos trabajos he visto cosas, pero ninguna como esta. Como chofer de tráiler hago viajes a todas horas del día, y por día me refiero a turnos de 24 horas. Mis viajes pueden ser de día, de noche o de madrugada, a todas horas. En mi tráiler siempre tengo la imagen de la Virgen de Juquilita en mi tablero. Esta virgen es muy especial, ya que mi madre me la trajo de regalo cuando hice un viaje a aquel centro espiritual. Me la dio como encomienda para que me cuide en todos mis viajes, porque si algo tienen las carreteras es que son muy peligrosas. Hace un tiempo hice un viaje y algo noche. Serían fácilmente las 11 si no mal recuerdo. Iba transitando sobre la autopista del Sol que conecta la Ciudad de México con el puerto de Acapulco. Aquella pista es muy grande y de vías bastante rápidas. Fue ese el motivo por el cual no logro entender cómo es que mi tráiler iluminó a una persona a orillas de la carretera. Yo iba como a 70 kilómetros por hora, pero esa persona, que era claramente visible al frente, no iba avanzando. Era como si ella se moviera también, pues para el tiempo desde que la vi parada, ya era para que la hubiera alcanzado y rebasado. Sin embargo, seguía parada en la orilla como si nada. Me tallé los ojos pensando si lo que veía era correcto, o si era algún tipo de ilusión, algún reflejo óptico o algo parecido, porque se veía muy claro, pero no podía alcanzarla. Lo que veía específicamente se trataba de una mujer, una que vestía con un pantalón y playera de color blanca. Sus pies estaban descalzos. En la mano sostenía una clase de arco o palo curvo. La verdad no sabría bien cómo definir eso, aunque lo más extraño era que su cara no era visible. Donde deberían estar sus ojos, nariz y boca, solo estaba una máscara negra, completamente negra. Lo que hice cuando vi que ella, aunque no se movía pero seguía avanzando, fue persignarme. Fue en ese momento que ella, o eso, ahora sí ya se estaba acercando, o más bien, el tráiler ya la estaba alcanzando. Estando así de cerca, pude notar que todo eso que vi de lejos era cierto. Desde su vestimenta, su falta de calzado, su cara ennegrecida, todo era tal cual lo había visto. Aquello ya estaba a unos cuantos metros de mi tráiler, y cuando pasé justo a su lado, algo sucedió porque mi tráiler hizo un sobresalto, como si hubiera pasado un tope o algo así. Algo casi imposible, porque en esa vía no hay topes ni baches, nada que pudiera levantar todas las ruedas de mi tráiler como si nada. Por si fuera poco, en ese momento la Virgen de Juquila que tenía en mi tablero salió disparada hacia el retrovisor. El impulso que tomó no era propio del movimiento brusco del tráiler, sino más bien parecía que la tomaron y la arrojaron. Por suerte aquella mujer que vi la fui dejando, y aunque estuve atento todo el camino,
por si volvía a aparecerme, ya no la volví a ver. Lo más seguro es que haya visto a una pobre alma penando en la carretera, y gracias a la Virgen de Juquila, esa noche no me pasó nada. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería que actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.